de este planteamiento de la solidaridad internacional antiimperialista y de apoyo a los procesos de cambio en América Latina, en el Caribe, avanzan los preparativos del Día Mundial de Solidaridad con el Pueblo Venezolano, que será el día 19 de abril. Ese día, en las principales ciudades del planeta, se efectuarán eventos de solidaridad con nuestro pueblo, con las fuerzas revolucionarias y progresistas de la República Bolivariana de Venezuela, y informamos, esto es una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela, pero que hoy en día está siendo apoyada y desarrollada, instrumentada por una gran cantidad de organizaciones internacionales y organizaciones nacionales de un sinnúmero de países. Hasta ahora han suscrito el llamamiento al Día Mundial de Solidaridad con Venezuela más de 50 partidos obreros y comunistas de los 5 continentes del planeta. Igualmente se han expresado su adhesión a este llamamiento organizaciones internacionales como la FEDIN, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FMJD, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la Federación Sindical Mundial, el Consejo Mundial de la Paz. Y continuarán los pronunciamientos de apoyo, el Foro de Sao Paulo, que también oficialmente hizo suyo este llamamiento y también prepara actividades para este día. Entonces, un hecho muy importante, porque la lucha contra el imperialismo, contra el sistema de explotación y de oprobio que es el capitalismo a nivel mundial, hay que darla en escala internacional. Entonces, estos eventos forman parte de todo un proceso de acumulación de fuerzas a nivel planetaria contra la dominación imperialista mundial.